En este lugar ubicado dentro de Milpa Alta, en el Distrito Federal, como en otras comunidades, colonias o barrios de México, se mantienen vivas algunas costumbres y tradiciones que son reflejo de la variedad y riqueza de nuestras expresiones culturales. Una de las tradiciones más arraigadas es la fiesta del pueblo en honor al santo patrono del lugar. En ello, la mayordomía es una forma de organización que administra los recursos para la fiesta y organiza las celebraciones religiosas de una comunidad. En estas fiestas, todos los miembros de la comunidad participan día a día en la organización del evento y cada región de nuestro país asume características propias del lugar en su desarrollo. A través de las actividades de las mayordomías podemos acercarnos un poco a la comunidad, a su diversidad cultural y a parte de su historia. Son algo así como una leyenda viva del lugar. A continuación, veremos otra expresión cultural que ha contribuido a enriquecer la cultura de nuestra nación, la de los rarámuri. Una vez se juntaron Dios y su hermano mayor, el diablo, a ver cómo hacían los hombres. Dios tomó barro, lo modeló, le sopló tres veces y así hizo a los rarámuris. Y así hizo al chavochi, o sea, al mestizo. Rarámuri significa algo así como pie ligero o pie corredor. La milpa ya está sembrada y todavía no llueve. Si sigue así, no va a haber nada de maíz. Este año me toca ser el fiestero y tengo que tener mucho maíz para la fiesta de diciembre. Hay que bailar y yo me haré para que cae bastante agua. Está bien ir a buscar el cantador. Voy por chivo a matar para comer tonare. Nos cante yumare. Ya si te desguino para tomar. Sí, hice el tonare pues para está comer. Bueno, vamos pues. Thank you.
Yumare. Pues hay que bailar Yumare otra vez para darle las gracias a Dios. Sí, 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 hay que bailar Yumare. En la junta de domingo llegó gente de Munerachi. ¡Fuera! Venimos a ver si quieren hacer una carrera de bola. Pero van a perder, no le hace. ¿Cuándo hacemos la carrera? Ahora no, porque la gente anda pisando en las milpas. En un mes está bien. En un mes está bueno. Sí, pero van a llorar, no le hace. ¿Qué tienen que me ganen? ¡Adiós, va! ¡Adiós, va! ¿Por qué no hacemos una trampa a los de Munerachi? Sí, hay que ponerle una víbora en el camino para que se espanten. Yo voy por la víbora. Y llegó el de invierno. Una leyenda dice que es una viejita la que muele nieve en el cielo. En esta época vemos a los venados que bajan a las barrancas a buscar calor. Llegó el día de la carrera. ¿Quién apuesta conmigo? Yo apuesto un collar. ¿Y conmigo quién apuesta? Yo apuesto una tepari. Yo apuesto un gallina. Yo apuesto una chiva. Yo apuesto un borrego. Yo apuesto un cabello. Yo apuesto una vaca. Yo apuesto una vaca. Yo apuesto un calzón. ¡Nadie trampa! No. Me hay que usar las manos. Para eso tenemos los botones. Sirvió la trampa que pusimos. Perdimos. ¡Matmeki! ¡Matmeki!
Vamos a hacer una carrera de arihueta, nosotros las mujeres, y vamos a ganar sin trampa. Con arihueta sí ganamos. O con trampa, o si no, qué chiste. Como vimos, las leyendas, la diversidad lingüística, el intercambio entre grupos culturales y las festividades son algunas de las expresiones de la pluriculturalidad de un país. Y son también parte de lo que conforma nuestra identidad, expresada a través de la presencia de distintas formas de hacer y reproducir la cultura. El reconocimiento a esas diferencias y a la heterogeneidad de expresiones refuerzan el principio democrático de respeto a la diversidad que garantiza la armonía entre los pueblos.